Es frecuente ver este tipo de situaciones cuando vamos a un médico de la medicina tradicional china, porque la filosofía china considera al ser humano como un universo, un pequeño universo, lo cual un mal funcionamiento de alguna parte influye en todo el cuerpo. Por eso tratamos de que nos solucione todo. Si vamos a un especialista de la medicina convencional, no haríamos eso. No iríamos con un cardiólogo para decirle que me duele la rodilla, por favor, solucionamelo. Bienvenidos al canal Kung Wu, yo soy Jen Chang Chen. En este canal hablamos un poco de todo, de la cultura china, especialmente sobre el arte marcial chino. Primero que nada, está muy bien ese concepto de tratar de solucionar todo a la vez, viendo el cuerpo humano como un todo. Pero el problema es que solo se acuerdan de que el cuerpo es un todo cuando van a un médico de la medicina tradicional china. Cuando tienen que cuidar el cuerpo, eso no se acuerdan. vamos a ver cómo funciona la medicina china a grandes rasgos La medicina china no cura así te lo firmo en cualquier lado no cura lo que hacemos es ayudar a que el cuerpo se cure. Por ahora no hay nada que cura el cuerpo el cuerpo se cura solo. Pero hay muchas razones del por qué el cuerpo está mal o no se llega a curarse. Por ejemplo, uno lo deteriora más rápido que la velocidad de curación. Por ejemplo, le cuesta curar, no tiene ingredientes suficientes, digamos, nutrientes. Por ejemplo, no tiene energía suficiente, digamos, descanso. Lo que hace la medicina china básicamente se divide en dos partes. La primera parte es ayudar. Al poder de la curación del cuerpo, por ejemplo, aumentándole la energía donde se necesite. La segunda parte es sacar obstáculo que está retardando o evitando la curación, por ejemplo, a un obstáculo del paso de energía, por ejemplo, tendón contracturado excesivamente, causando el mal funcionamiento de las funciones internas del cuerpo. Bien, ahora para curarse el cuerpo necesita dos cosas. Suficiente materia prima, nutrientes, y suficiente energía para que el cuerpo trabaje. Los nutrientes se pueden obtener de lo que comemos diariamente. No hay mucho problema salvo cierta escasez excesiva que ahí se recomienda acompañar medicina, o sea, hierbas chinas para apoyar o suministrar esos nutrientes que faltan. La parte energética podemos decir que la mayoría tiene problema en eso. Hoy en día vivimos en un mundo muy estresado y la falta de energía es algo muy común. Generalmente causado por el desorden en el horario de descanso. Estamos durmiendo muy tarde, no estamos durmiendo suficiente y estamos durmiendo mal. ¿Cómo recuperar energía? Ya lo vimos en este video, no lo voy a volver a explicar. Lo que quiero transmitir acá es un concepto. Si necesitamos energía para que el cuerpo se recupere, se cure, se sane, entonces tenemos que tener suficiente energía. Como tenemos poca energía, no tenemos suficiente energía, tenemos que hacer el buen uso de esa energía. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a cuantificar para que se pueda entender. Estas unidades no existen, o sea, simplemente para cuantificar. Si tengo 100 de energía, 100 unidades de energía, yo voy a un masajista, a una acupunturista, para que me cure. En realidad no es que me cura, me libera el cuerpo o o activa el cuerpo para que el cuerpo empiece a sanarse, a cumplir su función. Pero ¿qué pasa? Voy y le digo, ah, me duele acá, me duele acá, me duele acá, me duele acá, tengo vómitos, tengo dolores en la espalda, estoy hematizado, tengo atrosis etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando queremos que el médico nos solucione todo de una vez? Primero, si es acupunturista, nos tiene que clavar 300 agujas. Si es masajista, nos tiene que hacer masaje. Ah, cabe aclarar. Los masajes terapéuticos es diferente que un masaje relajante. Los masajes terapéuticos duelen. Y si queremos que nos solucione todo, nos tiene que masajear todo el cuerpo. Y primero es un dolor irresistible que nos haga doler todo el cuerpo. Segundo, al día siguiente se van a inflamar los músculos y tendones por los masajes y no van a doler todo el cuerpo y es difícil de aguantar eso. Pero lo más importante es la parte energética. Si tengo 20 puntos donde me tienen que solucionar, tengo 20 enfermedades o 20 lugares que están mal, al tener 100 de energía, ¿cuánta energía... Puedo repartir en cada de esos puntos y ¿sí? algo que me trate en todos esos puntos y 5 unidades de energía, lo cual uno sufre porque duele todo el cuerpo al masajear o se clava 300 agujas, duele al día siguiente ¿sí? o se queda con sensaciones de la aguja al día siguiente, es muy normal, pero uno dice, uh. Pero no, 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 no siento nada, no pasó nada, la medicina china no sirve. No, no es así. Porque tus 100 unidades de energía repartido en 20 puntos, donde intentaste curar, lo que funcionó va a ser muy poco. En cambio, volvamos al día anterior, cuando vamos al médico. Tengo 20 dolores porque necesito comentar al médico para que entienda, para que tenga una noción global de, de qué está pasando en mi cuerpo, pero lo que digo es, este dolor me está matando, necesito que se solucione primero. Entonces el médico sabe que puede trabajar primero acá, salvo que el médico considere que este dolor tiene otras causas. Y debe tratar esas causas primero. Pero en principio, tratar de solucionar una o dos puntos primero. Si tratamos de solucionar uno o dos puntos, significa que ese uno o dos puntos va a obtener la 100 unidad de energía para recuperarse. Aclaro otra vez, los números simplemente están para que tengan una idea, no son nada correctos tampoco funciona así. Es mucho más eficiente ir tratando punto a punto. Primero soluciono o aliviano o relajo un punto, un problema. Luego sigo relajando en otras sesiones ese punto mientras empiezo a tratar otros puntos y así sucesivamente ir relajando, ir solucionando problema por problema y usted seguramente me va a decir, oh esto me va a costar un dineral, encima no entran dentro del sistema de medicina no tiene cobertura y tengo que sacar todo en mi bolsillo y ustedes dicen eso, los médicos chinos dicen eso porque quieren que te hagamos 10, 20 sesiones no somos responsables de que tu cuerpo esté en ese estado Además, el cuerpo está en ese estado no de un día para otro. Uno lo ha maltratado al cuerpo durante muchos años y querer solucionar en una sesión y dos sesiones problemas de varios años, de cinco años para arriba, nosotros somos médicos, no somos eh, magos, no hacemos magia, ni mucho menos milagros. Además hay que tener en cuenta, nosotros empezamos a solucionar los problemas desde la primera sesión. Si uno va a un médico convencional, la primera sesión pregunta qué te pasó. Después te mandan a hacer 10 análisis y en la segunda sesión con el médico recién te va a tratar de analizar y solucionar tu problema. Si no tiene que mandarte a otro especialista antes, por lo tanto, tiene que pasar por varios análisis, tiene que pasar por varios médicos para que tu médico tenga un panorama general y por ahí te empieza a solucionar tu problema. Y eso puede pasar entre una semana a un mes. A ella tuviste tres, cuatro, cinco consultas sin empezar a solucionar tu problema. Y nosotros empezamos a solucionar los problemas desde la primera sesión. No sé en otra parte del mundo, pero en Argentina estas medicinas consideras alternativas, no sé por qué, porque en China fue medicina principal durante 2.000, 3.000 años, no está dentro de la cobertura médica ni se lo considera como tratamiento... Este, efectiva o como tratamiento que sea considerado dentro del círculo de medicina. Por lo tanto, sí, uno tiene que desembolsar del bolsillo para estos tipos de tratamientos. En China y en Taiwán sí forma parte de la medicina, por lo tanto, están cubiertos. Pero hay que ver desde otro punto de vista que los problemas tienen que solucionarse tarde o temprano. Y siempre conviene... Solucionarlo cuando las payenas aparecen. Vas a gastar menos, vas a perder menos tiempo, vas a sufrir menos, porque uno sufre, lo aguanta, dice: No, no tengo plata, bueno, eh, lo aguanto, lo aguanto, y después explota y uno tiene que gastar más tiempo, más plata, y encima sufrió todo eso que no, no debería haber sufrido si lo hubiera tratado antes. Así que la próxima vez que vayan a un médico de la medicina tradicional china, cuéntenle todos los problemas, pero aclaren qué problema tiene prioridad para solucionar. O sea, cuál es el mayor problema que te causa mayor dolor o mayor molestia. Y tratar de solucionar eso primero. Tengan paciencia, la medicina china no es milagrosa no es mágica, el cuerpo lleva un tiempo en recuperarse, más si tiene mucha carencia de energía. Mucha persona cree que está bien porque tiene, siente vigor, pero en realidad tiene mucha falta de energía. Pero esa falta de energía refleja en la capacidad de sanación. Parece que tienes mucha energía, estás todo el tiempo moviendo. Pero está desgastando la energía de reserva. Y esa energía de reserva es tu energía de sanación. Porque la capacidad de sanación en este caso no es una capacidad vital. O sea, puedes vivir con esos dolores. No son vitales en, es, en este sentido. Por eso, aunque estés muy lúcido constantemente, pero en realidad lo que quemas son los fluidos, tu energía de reserva. Parece que está bien, pero en realidad está seco de energía, no. Tu cuerpo no puede curarse. Por eso están los problemas. Si tienes suficiente energía, tu cuerpo debería sanarse solo. Por lo tanto, al utilizar la capacidad natural curativa del cuerpo, lleva un proceso eso, no es que el primer día uno toma un medicamento y se es, se queda sin dolor, se queda sin fuerte, se queda con energía, no no es así. Hay que hacer que el cuerpo reaccione, darle tiempo, que levante la energía, que el cuerpo se cure solo. Y eso tiene un proceso. Otra vez, siempre necesitamos un proceso. Hoy en día estamos acostumbrados a no tener proceso. Nos vemos en la próxima y que tengan buena salud.